La monarquía ha sido vinculada con todo tipo de propiedades inmobiliarias en el extranjero, pero curiosamente en el territorio español son escasas las inversiones que oficialmente se tenga conocimiento, y el rey Felipe tiene una razón muy clara que respalda esta postura. Fácilmente, si así lo desea, puede soltar la chequera y empezar a adquirir casas, apartamentos y todo lo que se le imagine. Sin embargo, el último inmueble privado perteneciente a sus majestades fue vendido hace más de 10 años y desde entonces no han vuelto a participar en este tipo de negociaciones. El portal Moncloa reveló recientemente que la reina Letizia realizó el traspaso de su apartamento de soltera ubicado en Valdebernardo por un total de 230 miles de euros. Desde entonces, el jefe de Estado ha mantenido su postura de respeto a la ley que se creó en 1865 que regula el patrimonio de la monarquía, cuyos bienes pasaron a ser de interés público. La institución de patrimonio de la corona administra todas las adquisiciones privadas que el rey de España de turno realice, y a lo largo de todos estos años la lista incluye palacios, fincas, monasterios y todo tipo de mobiliarios de lujos. Simplemente no le hace falta, teniendo en cuenta que tiene bajo su posesión algunos de los castillos más emblemáticos del país. Ahora, en cuanto a inversiones en el exterior, ya ahí es otra historia de la que no se tiene información. Los bienes inmuebles de la familia del rey Felipe forma parte del patrimonio nacional de España, por lo que si adquiere una casa pasará a ser interés público, a menos que cambie la ley. Hay diversos reportes que señalan a don Juan Carlos de hacerse con elegantes pisos en Francia, pero esto nunca fue confirmado y...